Ojalá que llueva café en el campo. Uy, perdón, que me estáis grabando. Hola a todos chicos, yo soy Vicente y hoy os voy a explicar el uso del subjuntivo en los deseos en español. Como por ejemplo la canción que estaba cantando, que me habéis pillado, la de Ojalá que llueva café en el campo. Si hablamos por ejemplo de estudios, tenemos un examen, en español es posible utilizar hasta 4 formas diferentes. Por ejemplo, la primera sería, ojalá apruebe el examen, tengo confianza y creo que es posible. El segundo deseo es, ojalá aprobara o aprobase el examen, pero tengo dudas, porque estudio muy poco, pero quizás, ¿no? El tercer deseo sería, ojalá haya aprobado el examen. Yo he hecho el examen, pero la verdad es que no sé si he aprobado. Tengo dudas, de verdad, no lo sé. Y el cuarto uso, ojalá yo hubiera o hubiese aprobado el examen. Si hubiera estirado bien, no me hubiera lesionado. Si hubiera estudiado para el examen, habría aprobado. Los deseos son bonitos y si queréis cumplirlos, podéis venir aquí y estudiar español con nosotros. Os espero. Y recordad, ojalá que llueva café en el campo. Termino, ¿eh?